Hola compañeros, qué bueno que están conmigo el día de hoy. Iniciamos esta aventura, donde todos seremos ganadores. Aprenderemos nuevas cosas, pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. ¿Listos? Vengan junto a Big Man. Y ya estamos aquí transmitiendo completamente en vivo. Yo soy Maggie Piña. Esta es la hora de Vigiman. Como todos los jueves estamos aquí a través de Radio Seguridad. Para todos los que nos están sintonizando en este momento, les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de la página de TV Seguridad y también a través de Grupo IPS México. Ahí estaremos con ustedes hasta la 1 de la tarde. Y bueno, voy a dar las gracias del otro de cristal también a mi querido Jonathan y a Rey, que obviamente mis operadores, sin ellos este programa tampoco sería posible. Y bueno, hoy señores, todos los que nos están sintonizando en este programa, no es cualquier día, ¿no? Ustedes me dirán por qué. Bueno, aparte porque muchos ya salieron ahorita de vacaciones, los pequeñines, creo los que están en primaria y eso, ya salieron de vacaciones, ya están como más tranquilos. De hecho, la ciudad se siente un poquito con caos, pero siento porque todos van a sus fiestas navideñas. Ayer había un tráfico infernal aquí en la Ciudad de México, pero bueno, vamos a hacer este programa y además, bueno, a ver, bueno, me voy a decir después regresando de corte. Así que vamos a ir con algo de música, pero regresamos, estamos en la hora de Vigiman. Recuerden que pueden estar haciendo llamadas aquí al programa, saludos, felicitaciones. Aprovechemos que estamos en este mes de diciembre, las fiestas, todo se puede festejar en este mes. Así que márquenos a cabina 4326-4949. Nos pueden escribir a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Vamos a ir rapidísimo corte, regresamos, estamos en la hora de Vigiman a través de Radio Seguridad. Okay, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero con ganas, buenos días. Eso. Nosotros venimos de parte de una asociación que se llama Hermandad de Scouts Independientes de México. Es una asociación que formamos con el fin precisamente de desarrollar a la juventud a través de valores y de principios. Pero para ustedes es simplemente un juego. Y para nosotros que es a través del juego poder enseñar ese tipo de valores y principios. Es decir, ser buenos ciudadanos. ¿Les gustaría ser buenos ciudadanos? Sí. Lo que se busca en los scouts, esto también es para los papás, lo que se busca en los scouts es la formación del carácter del muchacho a través de valores y de principios. Es hacer que se hagan un poco más independientes y autosuficientes, que tengan la capacidad de tomar decisiones y formar cierto liderazgo. Eso es lo que se busca en el movimiento scout. Y estructuración de sistemas administrativos, es necesario que presentes tu RFC que emite el SAT. Este lo podrás obtener en la página de Grupo IPS, en la sección Vida IPS, bajo el apartado de la Vigitómbola. Imprimir
recogerlo y entregarlo al área de personal con tu número de empleado. O bien, puedes enviarlo por correo electrónico a la dirección aux.personal@grupoipsmexico.com. O como fotografía al WhatsApp 55 39 39 85 34. Para cualquier duda, estamos para atenderte en el teléfono 55 55 25 32 42, extensión de la 211 a la 214. Agradecemos tu colaboración. Y ya regresamos, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, para los que vivimos aquí en la CDMX, hoy amanecimos a 3 grados, señores, a 3 grados, señores, todos los que vivimos aquí. Acá afuera aplauden, ay, no. Bueno, yo sí prefiero el sol que el frío. Mil veces el sol que el frío. Es más, ahí ahorita en la transmisión que tenemos, voy a hacer qué prefieren, el sol o el frío. Allá afuera dicen que el frío, aquí no, yo prefiero mil veces el calor, porque no me gusta andar con suéter, chamarra y de repente te pasas a la acera donde es el calor y es un calor que quema. Entonces, a ver, escríbanos ahí en el chat, ¿qué prefieren? ¿Sol o calor? ¿Sol o frío? ¿Cómo quieren la temperatura? Pero ahorita estamos a 13 grados, ya estamos a 13 grados, con sensación térmica yo sigo sintiendo que estamos como a unos 6 grados. Sí se siente mucho el frío, no sé cómo está en el interior de la República, pero aquí sí está, sí amaneció frío, lo que fue el día de ayer y el día de hoy. Así que pues ya empezamos esta época decembrina con este clima que a muchos sí les gusta, pero en particular a mí no. Pero bueno, aparte, bueno, hoy 19 de diciembre, estaba recordando, ayer Facebook me recordaba algunas imágenes, y justo, bueno, ya lo tenía presente, pero hoy, sí, hoy, cumplimos 5 años, señores, sí, 5 años de este programa, La Hora de Vigiman, y de verdad que se dice fácil, pero en realidad todo el equipo, lo que es el área de comunicación y todos los que han pasado de esta área de comunicación, que han sido algunos que están como becarios, otros que siguen ahí, pero de verdad que es un trabajo arduo. Ustedes nada más ven aquí a los invitados, pero en realidad es todo un trabajo que se hace para que ustedes puedan escuchar este programa y cada jueves tengamos este programa a la hora de Vigiman a través de esta estación que es Radio Seguridad. Entonces, pues un fuerte aplauso también a mi querido Mammers, que él ha sido de verdad parte importante de este programa. De Grupo IPS México y también
a través de TV Seguridad. Ahí nos pueden estar escribiendo. Con muchísimo gusto vamos a estar leyendo todos los mensajes. Y si quieren escuchar alguna canción ad hoc de este diciembre, porque ya, qué rápido. Sí, el próximo martes ya estaremos preparados, mi querido Max, para la ensalada de manzana, para el ponche, ya viendo qué me voy a poner en la noche, ¿sabes? Entonces, estamos a unos días de que ya se de recibir la Navidad, y pues obviamente no lo podemos dejar pasar también aquí en este programa. Así que si quieren mandarnos ahí una felicitación, algún saludo para su familia, todo lo estaremos leyendo en el transcurso del programa, porque es un programa especial. Así que, pues bueno, después de este informativo, vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos. Estamos en la hora de Digiman a través de Radio Seguridad. Colaborador. Por este medio te comunicamos la siguiente información interna de tu interés. Si tu pago es por tarjeta bancaria Banamex o cualquier otro, es necesario que asistas a tu banco y con tu INE solicites tu clave interbancaria, donde te darán una hoja con tu clave impresa. En la hoja deberás anotar: autorizo se me deposite en este número de clave interbancaria, firma, nombre completo, fecha y número de empleado. Con esta hoja y la copia de tu INE o credencial de la empresa, deberás entregarlo al área de personal. Podrás entregarlo por correo a la siguiente dirección: aux.personal@grupoipsmexico.com, por WhatsApp 55 39 39
8534 o personalmente en Lucerna número 10, primer piso, de lunes a viernes de 9 a 6, sábados de 9 a 2 de la tarde. De este modo, evitaremos que si pierdes o te roban tu plástico o se vence, tu pago será aplicado en tiempo y forma y podrás disponer de tu dinero en ventanilla. Y ya estamos de regreso. Hola. Ya estamos de regreso. No, todavía no te presento. Mi invitada todavía no la presento. Porque hoy estamos de fiesta y ya estoy leyendo ahí unos comentarios. De hecho, si nos puedes ayudar, mi querido Max. Carlos Andrés Zúñiga, saludos desde DHL Impulsora. Sí. También tenemos al Mame Rivera. También saludos desde Irlanda del Norte. Aquí a dos cuadras, por cierto. Tenemos compañeros de Perú mandándonos saludos. Saludos a todos los chicos de Perú. Correcto. Saludos. También aquí S. Adir, que sus nombres que se ponen en Facebook, nos dice, saludos desde el grupo Imagen en Bucareli. ¡Saludos! También por ahí nos dice Blanca Basilio, que saludos. ¿Quién más tenemos por aquí? A mi querida Idania Ríos. Idania, un saludo, un fuerte abrazo, que tuve la oportunidad de verte la semana pasada en el festejo que tuvimos ahí, Grupo IPS. Y dice, saludos desde la oficina de contribuciones, que esta época del año sea súper envidiable, ya que no se siente el frío. Pero les quiero contar que en primavera y verano que hace un calor insoportable, yo prefiero el frío. Y Dania, no. Discúlpame, pero no. Y Mamers dice, ¿cómo me hubiera gustado escuchar las palabras de Maggie Piña, pero se nos fue el satélite? Sí, se nos fue el satélite, pero ya ahorita estamos, ya se nos fue. Pero bueno, para que obviamente también mi invitada diga unas palabras, porque obviamente hoy estamos de fiesta en este programa. Así que aplausos y fanfarrias todo el tiempo del otro lado. Porque hoy estamos de manteles largos, años del programa La Hora de Vicky Man, y de verdad que eso no es cualquier cosa. Los que hemos estado aquí, yo en particular, que estoy enfrente del micrófono, he visto como todo lo que ha pasado. Ustedes no se enteran lo que hay detrás de sus programas, pero la verdad que no es cualquier cosa. Siempre voy a hacer como mucho hincapié a lo que es el área de comunicación, que ellos son los que se encargan de hacer este programa, que son los que ven qué invitados, cómo va a estar, todo, absolutamente todo. Pero bueno, voy a presentar a mi invitada, que por cierto tenía mucho, siempre estás como del otro lado, en llamadas. Y todo, pero en cabina, no. No, esta es mi primera vez, y miren, me tocó así. Es tu primera vez y te tocó así. Golpeada. No a la violencia de género. Bueno, voy a dar la bienvenida a mi querida Roxana Rivera, que ella es gerente de responsabilidad social. ¡Rox! ¿Qué pasó, mi Maggie? ¡Este programa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Y un aplauso para Maggie, que 5 años llevando al pie este programa y tan excelente, y todos haciéndonos reír. Oye, que mira, de verdad que mal que no estuvo Mammers aquí, pero bueno, seguro y ojalá que nos haga un espacio en su agenda la próxima semana. Agenda. Porque hay mucho que contar. Si ustedes supieran a veces lo que hay detrás de cámaras, de los invitados, de a veces llegamos pues de todo, ¿no? A veces nosotros ponemos una cara frente a la cámara, pues también tenemos nuestros temas fuera de, ¿no? Sí, y ya llegamos aquí, pero es bien ameno y aquí te transformas. Cuando entras a cabina, es otro rollo. Entonces, realmente han sido años de mucho aprendizaje para todo el equipo del programa. Sí, claro. Y bueno, tú has estado desde el principio y las personas que van, ya se incluyó Vane, ahora está Max, Ixe. Sí. Se ha visto como la transformación, ¿no? Y se ve un bonito equipo. Exactamente. Muchas felicidades, por favor. Un aplauso. Muchas felicidades. 5 años. 5 años, que se dice fácil. Pero Nel, ¿eh? No, Nel. Nel pastel. Exactamente. Pero bueno, Rox, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y es un gusto porque siempre estás como en toda esta parte de los programas que tiene esta gran empresa. Siempre te vemos chambeando. Y bueno, te preguntaba ahorita cuántos años tenías en la empresa. Me dices que tres. Tres y medio, más o menos. ¿En serio? Yo pensé que no, tres. Como 10. Estoy chiquita en la familia IPC. Sí, tres años y medio apenas.
Sí. Pero sí has cambiado de áreas. Uh-huh. Ah, sí, claro. Bueno, yo empecé como becaria. ¿También? Sí, sí, sí. Yo soy de las personas que empezó como becaria y empecé en reclutamiento y selección. De ahí, de hecho, a Max, ¿se acuerdan? Estamos acordando que le hice su proceso a Max. Ahí debuté en la selección. Perdóname, Max, si alguien me pasó por ahí algún filtro. Y ya después de ahí apliqué para el área de calidad. Ahí llegó Cari, que es ahora nuestra directora, la primera directora en IPS. Por favor, un aplauso por allá. A Karina. A Karina, por favor. ¡Saludos! Sí, saludos a Cari. Sí, ella fue la primera directora. Ya después yo me cambié al área otra vez de factor humano, me regresé a DO. Y bueno, por las necesidades de la organización y los cambios que se necesitan de repente, la estructura, pues se modificó y ahora me fui a la estructura de calidad con las certificaciones y las auditorías en tema de responsabilidad social. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Sí, han sido unos cambios muy rápidos. Y bueno, ¿no? Como en IPS todos aprendemos haciéndolo, pero con mucho, mucho, mucho orgullo y mucha pasión. Sí, sí, sí. Pues me da mucho gusto, Rox, y sí quiero que nos compartas un poquito, como gerente de responsabilidad social, ¿cómo está esta área? Ah, ok, sí, esto es, qué bueno que me preguntas, porque ahorita hay muchas dudas en tema de, ¿y qué es DO? ¿Y qué es responsabilidad social? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Y qué no? Aquí, por ejemplo, lo que separamos en desarrollo organizacional, que ahorita ya se está formando una nueva estructura y supongamos que va a ir evolucionando, nosotros lo que nos enfocamos es en consolidar todo lo que hacen las áreas, todo lo bueno, todas las buenas acciones que las hacen. Nosotros nos encargamos como área de responsabilidad social en recabarlas, en hacerlas, ponerles como ahí la estructura dependiendo de cada certificación y cada metodología y hacerlas brillar. No es tanto un área que nosotros reportamos para las certificaciones lo que solo hace responsabilidad social, porque si bien nosotros tenemos implementados directo del área varios programas, si no la mayoría, pero el chiste es no solamente que se quede aquí, sino es un trabajo colaborativo, ¿no? Todas las áreas, personal, reclutamiento y selección, marketing, hacen muchísimo trabajo en tema de la comunidad. Vane también hace muchísimo trabajo con los patrocinios, los eventos. Entonces es muchísima chamba que si no la hacemos brillar, realmente para las certificaciones es como si no lo hiciéramos. Entonces eso es nuestro trabajo, hacer brillar el trabajo de los demás y pues por supuesto siempre ver la mejora para nuestros colaboradores, para la comunidad y ahora también mucho para el medio ambiente, ¿no? Bueno, y a ver, cuéntanos un poquito para los que no estén enterados, para los que apenas van llegando, porque a veces hemos escuchado también que de repente hay mucha gente nueva dentro de lo que es la empresa, y las certificaciones con las que cuenta Grupo IPS México, sí me gustaría que las compartieras, para quien no está enterado que de repente, ¡ay, a poco! No me digas. No sé si te ha pasado. Claro, sí, sí, no, de repente, entonces sí me gustaría que compartieras un poquito, y también en qué consisten, también claro, para estar como enterados que en qué consiste todo esto, Rox. Ok, bueno, en tema de certificaciones de responsabilidad social y calidad humana, tenemos lo que es Great Place to Work, que aquí la metodología es realmente qué hace de bueno la empresa para sus colaboradores, qué es lo que está haciendo y qué es lo innovador, ¿no? Aquí en innovación tenemos muchísimo, muchísimo que estamos haciendo y desde nuestro cabecilla, que es nuestro director general, que está súper metido en los temas empresariales, salvando la seguridad, dignificando el sector. Entonces, eso para nosotros es como nuestro plus. Axel y ahora, con nuestro método de supervisión, de registro para ellos, todo eso se mete en Great Place to Work, que son las acciones buenas que está haciendo la empresa a favor de sus colaboradores y para la comunidad. También tenemos una que se llama Crece, que este año nos acabamos de certificar y tenemos la categoría de empresa destacada. Sí, no, es una certificación que sí nos costó muchísimo. Tuvimos un comité necesario para poder implementarla y llevarla a cabo. Que también un saludo, que hicieron una gran, gran labor. Entre ellos estuvo también Ixe de este lado. Jackie, por ejemplo, también estuvo. Estuvieron muchísimas personas que les gusta participar, ¿no? Y casi siempre son las que están ahí metiéndose a talleres, comités, etcétera. Y les agradezco mucho porque este fue un comité demasiado diferente, o sea, no fue sencillo, fue muy laborioso, sí fue muchas horas de trabajo y como algo nuevo es de aprender todos desde cero, ¿no? Llevando ahí el equipo y no desesperen, vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Y bueno, se logró y se logró con mucho, mucho éxito y bueno, estoy muy orgulloso igual de lo que logró el comité
y luego la certificación. ¿Esta certificación qué es? Aquí necesitamos 25 requisitos a cumplir, en el cual se dividen tanto en tema de colaboradores, medio ambiente, la comunidad y lo que hacemos en ética. Entonces, si hay mucho trabajo que hacer, nos sirvió como un ejercicio de reflexión, de ver qué es lo que está bien como empresa, porque no somos perfectos. Entonces, claro, sí necesitamos mejorar muchísimas cosas, que para el 2020, por supuesto, sé que vendrá otro nuevo equipo y también le echará todas las ganas y se lograrán muchas cosas. Y no solamente que se tenga el papelito, qué orgullo tener un papelito que diga, sí estamos certificados, pero la labor más grande y lo que más nos cuesta trabajo es que lo vivan los colaboradores, ¿no? Exactamente. Y que lo más importante, independientemente de todas las certificaciones que uno tenga, Rox, que es bien importante llegar a nuestra chamba y uno sentirse contento, sí, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante. De repente, bueno, uno llega a ciertas empresas y dices, bueno, tiene tal y tal y tal y tal, pero llegas y el ambiente es, no me gusta, exacto, mucha chamba de trabajo, de, ¿sabes? Como hay muchos temas que trabajar. Exacto. Entonces, realmente yo he escuchado a muchos de los colaboradores y tanto para los que están en el corporativo, para los TCP, que eso es bien importante. Y ahorita vamos a hablar también de todos los programas más que tienen los TCP para los que van llegando a la empresa y que desconocen, y que cualquier duda aquí se pueden poner en contacto con claro, todos. Pero tenemos una llamada a que ya, okay, ya, no. ya la quitaron. Ay, qué feo que bueno, vamos a este, mi querido Max, los saludos y los que nos están escribiendo ahorita aquí a través del programa. Sí, de hecho, este, Silvia Celestino ya se puso en contacto, Lick, y le manda un saludo a Rox. Ah, Silvia, la adoro. Tenemos Lick, muchos compañeros linda. Desde los servicios, desde la UNESUR también nos están contactando, del servicio de AMEC, Puebla. De hecho, también el gerente regional, este, Pardiñas, también nos mandó que ya está presente. ¡Saludos! Saludos a todos los gerentes que tuve la oportunidad de verlos la semana pasada y algunos que estuvieron también aquí en este programa. También la zona centro presente, ya todos la los compañeros. Poderosa centro. La poderosa centro. Bueno, ya se pusieron nombres muchas UNE. Sí, los regionales, sí, sí. ¿Cómo eran? Los fantásticos del norte, los fantásticos, ¿no? ¡Hola, Dios mío! ¡Hola! Sí, que causó controversia en este programa. Sí, porque estaban, eran los fantásticos y la otra, ¿cuál era? La manzana. Ah, sí, era Golfo, los fantásticos del sí, norte. Sí, se puso por cada quien, ¿no? su nombre a su UNE. Sí. Pero bueno. Se iban a armar los catorras. Sí, exactamente. Sí, también te manda un saludo y pide saludos para vinculación de parte de Rox. ¡Ay, sí! Ay, ellos son mis vecinitos de piso y de repente ponen su reggaetón. Ay, ahí estamos. Está bien. Hay una persona, una cabecilla ahí que pone la música, que es la que mueve ahí las influencias. Entonces, sí, un saludo a todos. Son súper lindos, son unos buenos amigos. También por aquí Carlos Fragoso dice, hola a todos, saludos desde Yerdau, Corsa, en Tultitlán. Saludos hasta Tultitlán. Saludos. Antonio Pardiña nos dice... Saludos a la UNE, la excelencia, la UNE Sur. Ah. La excelencia, sí es cierto. La excelencia presente en la hora de Vigiman. ¡Ah, ah, no! Saludos, sí es cierto. Las UNES no las veo contestando, ¿eh? Exactamente. Pelea. También por aquí dice Fresita Rosa, corporativo... Panasonic Insurgentes, saludos y que pasen feliz Navidad. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren mandar un saludo, algún pensamiento, lo vamos a leer hoy porque estamos a unos días ya de Navidad. Sí, traigo mis orejas de Rock. Rock vino bien a Doc, dijo, mira, las de reno me las llevo. Las de reno. Hoy me llevo las de reno. Exactamente. También por aquí dice, saludos a todos en cabina, Orquicity. Carreón. Ah, City, de vinculación. Rox, mándame saludos a todo el equipo de vinculación. ¡City! Un abrazo, un beso, City, tan guapa siempre, tan cantadora, tan peleadora también, porque... Pero sí, muchos, muchos besos, City. Oye, aquí Rox nos está diciendo... Ah, bueno, no, es una respuesta que le está dando aquí alguien que también está aquí en contacto. Saludos a Leti Ramos, que está sintonizando el programa. A Pau, que también saludos a la excelencia UNESUR. ¡No, bueno! Va ganando la UNESUR, ¿eh? Con la esos comentarios va ganando la UNESUR. No, ya se hizo presente también Pacífico. Ah, bien, a ver qué con dice. Con Lizeth Rodríguez. Dice, no se olviden de la UNE Pacífico. No, Pacífico bueno, ya le está dando con todo, ¿eh? En verdad que estaban muy, casi no había participación, pero ahorita le están dando y bien. Y Dulce García también ya te manda saludos. ¡Ay, muchas gracias! Oye, y Antonio, igualmente, que estuvo la semana pasada aquí, saludo Magui, y a la UNE Sur, la excelencia. La excelencia. La excelencia. Remarcado, seguro tienes la
negritas, la excelencia. Exactamente. Sí, también. Que nos traiga camotes de Puebla. Puebla. Sí, ah, oye. Ayer no trajo Puebla. Saludos. Saludos. Lisette Rodríguez, no se olviden de la UNE Pacífico. Aquí estamos en todo, no, Lisette, en todo. No te preocupes. Saludos a todos y déjanos ahí sus comentarios. De hecho, si hoy quieren saber algo de responsabilidad social, escríbanos. Bombardeen. Exacto. Escríbanos aquí a cabina a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de Grupo IPS México y también a través de TV Seguridad. Y además, si se pierden ustedes ese programa, recuerden que ya lo pueden escuchar podcast en Spotify. Ya nos pueden encontrar como La Hora de Vigiman. Y ahí van a escuchar los programas y también lo pueden hacer a través de Facebook, que también ahí aparece todo. Pero bueno, vamos, llamadas, ¿no? No llamada. Ah, ¿no? ¿Polgo? Te dijo. Bueno, pueden marcarnos aquí a cabina, 4326-4949. Recuerden que vamos a estar leyendo todos los mensajes que ustedes nos dejen. Y vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos. Estamos en la hora de Digiman a través de Radio Seguridad. ¡Cinco años! El número de emergencias está disponible para ti, para él, para todos. Pero te pedimos, úsalo para lo que es, solo emergencias. Las bromas son cosa del pasado. Si de verdad eres buena onda, no lo hagas. 911. Por tu seguridad y la de los tuyos, recuérdalo. Úsalo, cuídalo. Y tú y no. Y ya estamos de regreso. Shh.
Echando el chisme. Ya estamos de regreso y ya están con nosotros aquí en cabina mi querida Vane. Buenos días también ahí para que escuchen que a Max. Que nos baile. No, ¿qué pasó? Baila muy bien, Vane. Tiene los dotes de bailarina. Chicos, si quieren aprender twerk, pídanlo aquí para que nos dé clases. Pero salen caras. Cotizada la muchacha. Claro. Como debe ser, claro que sí. ¿De dónde vienes, mi querida Vanel? Ay, vengo ahorita de hacer unas cosas, revisé unos cargos de mi tarjeta. No, mal. ¿Te cayendo los cargos? Yo siempre, el micrófono nunca es mi fuerte, ¿no? Siempre me dicen, acércate. Acércate un poquito más el micrófono, pero ya, ahí está. Aquí voy a estar. Oye, ¿y nos venías escuchando? Sí, ahorita estaba viendo también todos los saludos que tenemos en Facebook, que nos están escribiendo un montón. La Roca es bien popular, ¿eh? No había venido ni nada, pero mira, ahorita nos está levantando el rating. Que es lo bueno, amigos. Oye, no, pero es que para los que no conocen a mi querida Rox, ella es la que ve todo lo de responsabilidad social. Y aparte, bueno, todos los premios también que se dan aquí en la empresa y eso. ¿Cuándo fue el de la casa? ¿Estuviste aquí presente? Sí. Después de año. Buena dinámica, ¿no? Exactamente. Y de hecho, ustedes no la ven, pero hace mucho aquí en la empresa Grupo IPS. Y casi siempre también estás del otro lado. Sí, apoyando así. Apoyando, exactamente. Pero hoy sí nos la robamos. Hoy. Le digo, oye. Ella se vino bien a dos, sí. Se trajo sus orejas. Y se iba a traer nariz de reno para disimular. Taparme la lesión, ¿verdad? Oye, pónganos un fondito, ya saben. Sí, navideño. Estamos a unos aquí. Días de la Navidad. Y pues bueno, tenemos Santa que estar Claus al lado para que yo esté aquí con tu reno. Sí, no me veo bien sola. No, para nada. Me aplicaron la de vente disfrazada. Llegas y no hay nadie disfrazado. Es que me vi mala. Tengo también mis orejas, sí. Me las hubiera traído hoy. Yo quería, ¿quién vota? Porque Maggie se hubiera traído vestido chistecito de Santa Claus. Hay que saber, botazo, hasta acá. Mi falda. Y cambio de horario. Y me voy a otro lado. Para acá. Programa para los adultos. Exactamente, programa para adultos. No, pero mejor me quedo aquí en la hora de Vigiman. Y gracias a los que nos están escribiendo, ahorita vamos a leer todos los comentarios porque ahí ya te están haciendo hasta encargos, mi querida Rosa. ¿Ah, sí? Ya te están haciendo encargos. Y de hecho, también si les quieren hacer algunas, no sé, si les quieren mandar algunos mensajes para su familia, para toda la familia del grupo. Sí, claro que sí. Para esta Navidad, los buenos deseos, porque estamos aún algunas horas. Y a ver, ¿tú cómo festejas la Navidad, mi querida Vanessa? Pues yo me voy con mis papás. Me voy a casa de mis papás regularmente. Si mis hermanos no están de vacaciones, también ahí nos reunimos un ratito y ya cada quien va a su casa. La verdad es que mis papás son muy tranquilos en ese sentido. No son como de echar la fiesta ni nada. Mis hermanos también ya están casados con los hijos, la familia del esposo, el de la esposa, como que se dividen. Ajá, entonces yo aprovecho el aventón y vámonos, ¿no? Ya si sale algo más después de eso. Ahí aplíquenla. Como no, así, si alguien tiene otro plan, ay, sí. Invítenme. Ay, sí. Ya saben. ¿Y tú, mi querida Rox? No, yo también, muy familiar, con la familia de mi papá, padre. Sí, los primos también ahí echan fiesta. Ahorita ya unos ya están con pareja, casados, ya sabes, pero esperemos. Y una pues comiendo. Ay, sí. Una pues comiendo. Yo nací besando el árbol de Navidad. Permíteme. Yo te todos los otros y con el árbol. Cuéntanos ustedes también cómo pasan la Navidad. Y mientras ustedes nos cuentan, pues vamos a seguir platicando un poquito con mi querida Rox, de Responsabilidad Social, que de hecho quisiera que nos platicaras un poquito también de los programas que tienen todos los TCP, hacer como un recordatorio, y sobre todo para los que apenas también van entrando a la empresa. Claro, por supuesto. Todos estos programas, cuando ellos entran a capacitación en la inducción, se les comenta, ¿no? Pero para que hacer un recordatorio rápido, de enero a diciembre nos vamos. Empezamos con la Semana de la Salud. En el mes de marzo, abril, vamos a estar haciendo una semana con beneficios para salud en general. Son desde visual,
auditiva, también bucal. Y obviamente este año la innovación fue traer masajes, masajes para los TCPs, y también todas las familias están incluidas. Tráiganse a su sobrino, su mamá, su papá, que se les hagan un masajito. El chiste es cada año pues innovar y que justamente ustedes tengan este beneficio, que sea totalmente gratuito. Y en caso de que ustedes adquieran unos lentes, se les dé el beneficio que sea el pago a 20 semanas, ¿no? Siempre con un descuento y aparte a 20 semanas, para que sea muy, muy fácil para ustedes y puedan adquirirlo para su ustedes mismos y su propia familia, sus hijos, todo ya, los ajuaren de lentes y que los atiendan en tema de salud. También tenemos lo que son estrellitas brillantes. Bueno, antes es familias IPS, que es en mes de junio. Este es un día en el cual invitamos a todos nuestros colaboradores para que asistan con toda su familia y puedan pasar un día de diversión, integración y justamente que sus familiares valoren y estén orgullosos de la gran labor que ustedes realizan aquí en IPS. Porque no es fácil, realmente lo decimos así, bueno, cualquier persona puede ser guardia, pero no cualquier persona es TCP. ¿Por qué? Porque llevan una formación diferente y porque para los filtros que ustedes tienen en el tema de selección, no se ve que nada más pasen y que sea alguien confiable y etcétera. No, vemos que tengan una personalidad que sea protectora, que sea justa y que sea honorable. Entonces, pongamos en alto esos valores y justamente plasmémoslos, y es un agradecimiento a sus familias por permitirles estar con nosotros y, bueno, hacer esta maravillosa labor. También tenemos lo que es estrellitas brillantes para sus hijos, porque no solamente nos preocupamos a ustedes, sino el pilar más importante es la familia. Entonces hacemos un reconocimiento amplio a todos los hijos de nuestros colaboradores que a final del ciclo hayan tenido un promedio con 9 mínimo. Este año hicimos 8-7, pero el siguiente vamos a aumentarle un poquito más para exigirles a nuestros hijos que se motiven, que le echen ganas y que saquen 9 de promedio. Y por supuesto, nos los llevamos un día completo de diversiones. Estuvimos también ahí haciendo transmisión en vivo, exacto. Es a nivel nacional. Todas las coordinaciones se las super rifan porque hacen toda la gestión en cada unidad de negocios. Que por cierto, un saludo a todos. La verdad, hacen un gran, gran labor en gestionar esto, que no es nada fácil. Parecería, aquí me dirían, un evento a lo mejor es muy fácil y no. Es muy complicado, así que hacen una gran labor todos en las unidades de negocio, gerentes igual. Y es apapachar a sus hijos, recordarles lo bueno que es seguir estudiando, no caer, y esto para prevenir en un futuro actos que pues caigan en lados equivocados, ¿no? En bandas delictivas, que no, es para promover la educación y que ellos estén más motivados y reconocidos de que le están echando ganas. Y sabes, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Pero ese programa tuve la oportunidad de ir a un retiro que hicieron con los pequeños que tenían este promedio. Y cuando escuchas a los pequeñines que dicen, wow, es que es mi segundo año que vengo, es mi tercer año que vengo, y le echo un buen de ganas a la escuela, porque recuerden que es únicamente los que tienen promedio de 9. Sí. Entonces, cuando escuchas esos comentarios, sí, es tan gratificante, y que digan, me van a premiar, me van a dar un incentivo, y eso hace que los pequeñines sigan estudiando y sigan, saben, manteniendo una buena calificación. Claro, exactamente. Y justo le acabas de dar en el clavo. Esa es la gran satisfacción. O sea, realmente nosotros que estamos tras bambalinas haciendo todo y viéndolos a ellos. Este año un chiquito, al final les damos un obsequio, una mochila como kit escolar, como para que sigan estudiando y echándole ganas. Y el niño al final lo que dijo fue, wow, este ha sido el mejor día de mi vida. Ay, o sea, sí, escuchar es eso, en verdad, no hay paga, o sea, en verdad es lo más bonito y lo que te motiva al siguiente año a hacerlo mucho mejor, ¿no? Por ellos y justamente estos niños y los papás, ver a tu bebé tan contento, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Entonces, por favor, papás, TSPs, mamás también, todo esto es para ustedes. Aprovechenlo, porque muchas veces lo leemos y me ha tocado, ¿no?, ir a los servicios y decirles, ah, sí, me comentan, sí, sí me llegó, pero, o sea, aquí también es responsabilidad nuestra como colaborador. Sí estar al pendiente de la información, porque se da en redes sociales, se da en la revista de Security, se da aquí en las transmisiones, y muchas veces lo hacemos caso omiso, pero realmente esto es justamente pensado para ustedes. Entonces es un beneficio extra que no cualquier empresa se preocupa por eso, y creo que sí es algo que los invitamos a que los aprovechen ya este año 2020.
Exactamente, y de verdad, para todos los pequeñines es muy gratificante, sí, que juegan, premios, es algo de verdad, es uno de los programas que me gusta mucho, el grupo claro. ese, que se preocupen por los pequeños, los hijos de los TSP y también de los administrativos, claro. y de verdad que es algo, un extra, para todos. Pero vamos a una llamada, tenemos llamada y vamos a ver a quién tenemos del otro lado de la línea. Bueno. Sí, bueno, ya se sientan, señores, por favor. ¡Ay, perdón! A ver, ¿por qué? Yo tengo una duda. ¿Por qué no hay un programa para los niños burros? ¿Para los qué? Yo era un niño burro. Los niños burros. Yo era un niño burro. A ver, Mamers. Yo tenía también un programa. Mamers, primero salúdanos, ¿no? No seas así. No, ya están con su lo de no. Hola, jefe. Sí, que es la única palabra, digo, la única empresa que se encarga y de todo eso. Ya, siéntense, señoras. Es nuestra obligación hacer eso, no lo hacemos por quedar bien. Es nuestra obligación como empresa, ¿sí? Ay. Perdón. ¿Qué desayunamos, pico de gallo? Sí, crean. ¿Cómo han estado? Muy bien, mi querido Mamers, extrañándote en este programa en especial, porque hoy cumplimos 5 años y no estás en cabina, pero estás bien telefónica. Cinco añejos, ya es un rato, ¿no? Es un ratote. Es un rato. Híjole, yo hasta me siento borruco ya. Ay, cálmate, si entramos a los 20. Estás a mí. Ah, no. ¿Cómo? Cálmate, si entramos a los 20, jamás, siempre jóvenes. Ah, pues eres mayor que yo. Por uno. Yo tengo 19, tú entraste a los 20. Por eso, ahorita tú tienes 25 y yo 26. Oh, buen punto. Oye. Bueno, pero sí, deberían de retomar eso de un grupo para los niños burro. Estaría chido. ¿Crees? No, porque ¿sabes por qué? Porque estás comentando que siguen siendo más burros y no. ¿No? No, pues no. Lo que queremos es que los niños se preparen realmente, pues que... eso, le ayudas a prepararse al niño burro. No. A ver. Y ya lo dejas de... Ya dejas de que sea burro. Sí, de hecho, a ver. Estás en el área de innovación. Espérate, mamá. Sí, por favor, ¿me permites un momento? Justamente, este año se está pensando en eso. Este año 2019 lo que se hizo es justo para los niños que, bueno, ¿y qué pasa si mi hijo no tuvo 9, no? Pero, ¿qué voy a hacer? Aquí del área de innovación salió un programa que fue por una colaboradora que se llama Scouts IPS. Se retoma y se hace justamente para estos niños en vacaciones de verano, si no tienen dónde dejar sus chiquitos. No lo vamos a tener como campamento, pero sí para que los lleven, oye, se extraigan. Ahí se refuerza chiquito mucho la disciplina, los valores. ¿Qué dice? Ay, Alfredo. ¿Qué dice? ¿Dónde puede dejar el chiquito? Ya, deja de echarme tu toro. Que todo el año, que pensamos y que el 2019. Pero que no dice, que todo el año dice. ¿Y luego qué? Explicación, mucho bla, bla, bla y nada. ¿Y tú has mandado algo de innovación para eso? Pues es que también, ¿eh? Si los colabora, tu responsabilidad también es dar esas ideas, ¿eh? Si no lo has dado, pues muy mal ahí. No has entrado al concurso de innovación. Amiguitas, cada año entro al curso de innovación. Ah, que bueno, no me está tomen bien, en cuenta, bien. Es otra cosa. Que no ganes es diferente, que no he ganado, ¿verdad? Pero, exactamente. Pero de que tengo iniciativa y mando mi propuesta, la tengo. Claro, yo siempre participo. Su en propuesta de videojuegos. No, yo nunca metí eso. Es me hace muy tonto eso. Videojuegos en un trabajo. ¿Es qué? Bueno, mi querido Mamers, ya mucho dígame. Regaño, ¿no? Ya no, ¿vale? Si vas a hablar es para dar buenos deseos, no para estar regañando, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, les deseo una feliz Navidad y próximo año nuevo. Y pues todo chido, ¿no? Pues para el área de comunicación y para todos los colaboradores. Oigan. ¿Qué pasó? Próximo jueves vamos a tener un programa especial. Ya saben, así como en sus programas del canal de las estrellas, cuando alguien la protagonista se ponía, se enfermaba o algo así, y recordaban toda la novela del año, ¿no? Sí, recuerdan eso, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho sigue pasando, mi querido. ¿Ah, sí? Sí, claro. Eso es un clásico. Por supuesto. Vamos a recordar todo lo que pasó en el año 2019. Sí, ahí le dice al becario que nos prepare las transmisiones y todo, ¿no? Por favor, ya si nos está escuchando, mi querido becario, váyanse preparando para la próxima semana. A ver si llegó a su casa. Sí, sí llegó. Ah, perfecto. Sí, aquí anda el becario. Pero bueno, Alfredo, sí me gustaría que nos compartieras un poquito y ya como fuera de relajo,
estos cinco años que ha sido de la hora de Vigiman, todavía recuerdo cuando llegué el primer programa al corporativo, un 18 de diciembre del 2014, que realmente no pensamos hasta dónde íbamos a llegar. Y realmente el llegar aquí hasta este punto, pues ha sido un aprendizaje yo creo para todos, y en particular para lo que es el área de comunicación. Y tú que eres una pieza importante para ese programa, mi querido Mammers. Todos pensábamos que no iba a durar más que un año, ¿no? Exactamente. Pero no duró un año. Ya después cuando dijimos, bueno, ya son dos años, pues ya rifaron que sea, pero mira, ya son cinco años, pues los cuales, ¿cómo es? Es como todo, ¿no? Siempre hay un montón de errores, siempre hay un montón de broncas, de problemas, pero pues lo importante es que tenemos salud, ¿no? Y pues lo importante son los niños. Y pues ya estamos aquí vivos y seguimos con esos cinco años que esperamos ya sean 10 o hasta los mismos años 25. Exactamente, y que sí quiero hacer, y lo quiero compartir aquí a cámara y en este programa, Alfredo, de verdad que ha sido parte importante y no has bajado, así que no has quitado el dedo del renglón, y te agradezco también por todo lo que aprendimos en este programa, porque sin duda alguna, pues hemos pasado de todo, de repente tú sabes cómo vengo yo sabes cómo vienes tú, pero sale el programa, ¿o no? Como debe de, mi querido Alfredo. Y de lo mejor. Si no, pues ¿cómo? Exacto. Pues muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo, mi querido Alfredo. Y la próxima semana aquí nos vemos para recordar todo lo que ha pasado en este programa de la hora de Vigiman. Novela de Televisa, de novela de Televisa. No, se va a quedar corta, ¿eh? Bueno, de novela de Azteca. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Pues una felicitación, ¿no? También para todos los colaboradores. Estamos a unos días. A todo el mundo. A unos días de la Navidad. Una felicitación a todo el mundo, coman mucho, el recalentado también, exijan su regalo, porque tienen que haber regalos en Navidad y en Día de Reyes, en Año Nuevo y en todo, tiene que haber regalos, si no esta fecha no existiría, ¿no? Ahí va a pasar un videito, Vane, de cuando recibes el aguinaldo, gastar. Sí, es cierto, tengo un video muy bueno. Y eso tiene que ser siempre en Navidad, la verdad. Y sobre todo también el abrazo, ¿no? El abrazo de la familia y estar muy chido si a gusto, ¿no? Pasar esos momentos padres, ¿no? En familia. Sí. Pues ya estás, mi querido Alfredo. No sé si tengas algo más que decir. No, les tengo que colgar. Perfecto, mi querido. Adiós. Te vemos la próxima semana. A los vídeos nos vemos. Gracias. Adiós, jefe. Pues bueno, así es, mi querido Mammers. El Mammers. Las Mammers, como siempre. Pues. ¿Tú creías que ese nombre es por nada? No, yo dije, ¿por qué le dieron el Mammers? No, ya. No. 3 años me bastan para decir. Ya Ivane nos podrá decir que ella es la que trabaja directamente con él. ¿Qué pasó, eh? Que aparte no le gusta que le digan jefe. ¿No? No. El jefe. Por eso siempre lo molesto. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefe? Oye, pues vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en la transmisión, en Facebook. Por aquí nos dice Pau Marchand, respondiendo. Ah, no, es que están ahí como... Ya están ahí. ¿Están peleando? Sí, no están peleando, ¿no? Contestando. Ah, qué padre. Y también por aquí, Ixchel Quintero, que nuevamente vuelvo a decir que coincidimos en este evento importante de este año, del 2019, en la boda. Muchísimas gracias, mi querida Ixchel, dice feliz aniversario. Gracias. También por aquí tenemos a Carlos Andrés, especial para Roxy. Es que están contestando ahorita y como se va subiendo, por aquí Froilán nos dice, hola, buen día, ¿con quién puedo checar un pago? Ah, bueno, ahorita aquí mi querida Vanessa, ¿sí puede checar? ¿O Mac? Sí, claro que sí. Lado. Ahorita ponemos en los comentarios el número donde se puede comunicar para cualquier aclaración. Aquí pues, también Jonathan nos dice... saludos desde la UNE Sur, la excelencia. Hola, oye, ¿ya dónde están todas las demás UNE? Sí, Pacífico. Pacífico ahorita lo leí, pero ¿dónde están Pacífico todas las demás? Pacífico y Sur están muy presentes, pero los demás, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Por aquí también Montiel Javi nos dice, hola, que tengan un excelente día, muchísimas gracias. También por aquí... Félix Martínez, buenos días a la licenciada Roxana Rivera de parte de Félix Martínez del Casanova Sucursal Coacalco. ¡Ay! Muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto, el próximo mes, pórtense bien. Exactamente. Samuel Murillo, Antonio y Rosa Ramírez, Corporativo Panasonic y sus gentes, saludos, muchísimas gracias. Y Angie que te dice, saludos Rox, te extrañamos, ya regresa.
Posdata, tráeme algo. Esa Angie es tremenda, tremenda. Es mi vecinita y me secuestra mis Barbies que mis muñecos que tengo en la oficina. Muy bien, Angie, yo también te extraño. Oye, por aquí Carlos Andrés Zúñiga nos dice, qué padre que ya voy a recibir mi caja de ahorro. ¡Viva! Ah, ya estoy practicando. Ya la tenemos gastada desde ayer. Bueno, de recibirla. Ya he recibido comentarios ya. Que el aguinaldo, que hasta el bono de pavo ya estaba para otras cosas. No, ya hasta se lo gastaron. Sí, exacto. Pero no importa, lo importante es disfrutar. Lo compartíamos de verdad. Lo importante es que tenemos salud. Salud. Lo importante es que dices, bueno, ya me lo gasté, ya lo disfruté. ¿Cuál es el problema? Sí, exactamente. ¿No? Adelantado. Adelantado, no importa. Bien. Ya cuando llega, ay, ¿a poco lo tengo que pagar? Sí. Pero bueno, hagan sus peticiones, escríbanos a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Márquenos aquí a cabina, 4326-4949. Y además... Ya saben, ya van a ser las 12 del día y eso quiere decir que ya se tienen que poner en contacto con nosotros. Ya saben, venga, ahorita mi querida Rox, Ivane y una servidora que estamos aquí en cabina, les vamos a hacer algunas preguntas y no tienen que contestar sí y no. Esas palabras las tienen que quitar, ya saben, pónganse en contacto, 4326-4949. Nada más vamos a recibir, ¿cuántas llamadas, mi querida Ivane? ¿Cuántas son? ¿Qué te parece... ¿Tres llamadas? ¿Sí? Cuatro. Bueno, cuatro es Navidad. Cuatro ya. Es Navidad, ¿no? Bueno, la cuarta. Cuatro llamadas vamos a recibir, porque aparte el regalo ha cambiado. Ha cambiado. Oh, así que regresando al corte voy a decir de qué se trata. Márquenos aquí a cabina, 4326-4949. Por lo pronto vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos. Estamos en la hora de Vigiman a través de Radio Seguridad. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live beyond your days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me.
Por este medio, te comunicamos la siguiente información interna de tu interés. Si tu pago es por tarjeta bancaria Banamex o cualquier otro, es necesario que asistas a tu banco y con tu INE solicites tu clave interbancaria, donde te darán una hoja con tu clave impresa. En la hoja deberás anotar: autorizo se me depositen este número de clave interbancaria, firma, nombre completo, fecha y número de empleado. Con esta hoja y la copia de tu INE o credencial de la empresa, deberás entregarlo al área de personal. Podrás entregarlo por correo a la siguiente dirección: aux.personal@grupoipsmexico.com, por WhatsApp 55 39 39 85 34, o personalmente en Lucerna número 10, primer piso, de lunes a viernes de 9 a 6, sábados de 9 a 2 de la tarde. De este modo, evitaremos que si pierdes o te roban tu plástico o se vence, tu pago será aplicado en tiempo y forma y podrás disponer de tu dinero en ventanilla. Y ya regresamos, estamos completamente en vivo, sí, no es grabado, no nos fuimos de vacaciones. Este programa trabaja los 365 días del año, bueno, aquí en esta cabina. Este programa sale todos los jueves, pero aquí trabajamos 365 días del año, así que estamos en vivo. Y vamos a ver a quién tenemos del otro lado de la línea, tenemos una llamada. Bueno. Sí, bueno. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Andrés Estrada. Andrés Estrada, ¿de dónde nos llamas? De Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca. Oye, Andrés, ¿allá cómo es el clima? Está muy bonito, se alistó, está cálido. Está fresco también, por otra parte está fresco, amaneció frío. Oye, ¿a cuántos grados estamos por allá? Ahorita pues a unos 25 más o menos. Ay, qué rico, yo sea feliz en este momento en Cuernavaca. Aquí en la ciudad estamos que como a 13, 14 yo creo, pero amanecimos a 3 sí. grados. A 3 grados, ¿sabes lo que es eso? Congelándonos. Pero bueno, dinos a qué se debe el honor de tu llamada. Para las preguntas. Ah, vas a verificar. ¿Vas a participar? Sí, quiero participar. Ok, bueno, te voy a anticipar. Ya las bocinas pasaron a la historia, mi querido. Ya las bocinas pasaron a la historia. Ahora, si tú ganas, te lo digo desde ahorita para que le vayas echando coco y no te me vayas a equivocar y te lleves este regalo. Porque ahorita te vas a llevar un smartwatch. Entonces, de hecho, lo puedes checar. Los que nos estén viendo en la transmisión en vivo a través de Facebook, está apareciendo en la pantalla. Entonces, si ustedes se quieren llevar este reloj inteligente, vale, ustedes pueden participar y se les va a hacer llegar, ya saben, donde ustedes nos estén sintonizando, se les hace llegar. Así que yo espero que te pongas muy abusado. ¿Listo? Perfecto, ya sabes, sí y no, ya velas desactivando, ya puedes contestar correcto, exacto, todas las que tú quieras, menos sí y no. Entonces, vamos a empezar, Vanem, nos pones. Sí, claro que sí. A ver, ya nada más que nos den la indicación. Listos. ¿Listo? Bueno, arrancamos. A ver, ¿nos estás escuchando desde que empezamos el programa? Claro. ¿Sí? Oye, ¿y sabes la invitada que tenemos el día de hoy? ¿La invitada? ¿Sí? ¿La conoces? De responsabilidad social. Exactamente. ¿Y tú conoces todos los programas que tenemos aquí en la empresa de Grupo IPS? Conozco casi todos. Casi todos. ¿Y cuál de esos programas es el que a ti más te gusta? Me gusta el de la hora de visionar, el de Servisa. Está muy bueno ese programa o canal también. Sí. También los premios que hay sobre algunas aportaciones que podríamos hacer. Ah, entonces sí estás bien enterado de los programas que tenemos, ya me di cuenta. Claro.
Eso me da muchísimo gusto. Como me olvidó también a la revista, pues la Checo, la revista, me pongo el corriente. Ah, o sea, tú sí lees todo lo que escribe mi querida Gaby Campos, que le hacen también favor de llevar toda la información las UNES, y que eso que ustedes ven a través de la revista es precisamente para que ustedes estén informados. Me dices que tú sí la lees y estás al pendiente de todo lo que ves en esta revista. Ok, claro. ¿Desde cuándo la lees? Tengo 4 meses, 5 meses aproximadamente. A ver, ¿y qué es lo que más... ¿qué es lo que más te gusta de la revista? La información que se publica, hay mucha información que yo desconocía, las actividades que la empresa va realizando, pues me voy yo enterando, voy descubriendo todo lo que la empresa pues va aportando a la sociedad, va aportando principalmente a los TSP, a nuestras familias. Y pues sí, en verdad no había conocido yo una empresa de nuestra categoría, la verdad. Y parece que así esperaba mi perspectiva como cliente, como trabajador. ¡Guau! Oye, pues nos da muchísimo gusto. ¿Cuánto tiempo tienes en la empresa? Tengo desde el 16 de julio del 2018 hasta la fecha. Ah, ya más de un... Casi, vas para los dos en el 2020. Claro. Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¡Ya ganaste! ¡Bravo! ¡Felicidades! Oye, un buen regalo para Navidad, ¿no? No, pues sí. Oye. Sí, de muchas veces que... El que persevera alcanza. Sí, mira, dicen que me vi muy muy relax, ¿eh? Muy barco para decir lo correcto. Pero me da gusto que hayas ganado. Así que, pues, se te va a llegar este regalo. Que cuelgue o que no cuelgue, mi querida Vane, para que le... No, que no nos cuelgue, y ahorita Max le va a tomar todos sus datos para hacerle llegar el regalito. Este regalo patrocinado por Radio Seguridad. Así es. Así que no nos cuelgues. Muchísimas felicidades y felices fiestas también para ti. Sí, pues, gracias. Y igualmente que ustedes se lo pasen bien con su familia y, pues, en la empresa que se lo siga pasando bien de igual manera. Ay, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nuevamente felicidades desde esta cabina. Adiós. Muchas felicidades. Gracias, no cuelgues. Y bueno, hoy se fue bien fácil. Fue bien fácil. ¿A poco me vi barco rocks? Es que las preguntas eran como para no responder sí, no. Entonces, yo creo que ahí él dijo, bueno, qué fácil, ¿no? No, fíjate que a veces es lo contrario, ¿verdad, Doné? Sí, como que se confían. Ajá. Experiencia. Se confían y entonces se dejan ir. Van a ver cómo van hablando y de repente... Digo, okay. Y es que sí me gusta. Sí. Sí, porque al principio le pensó mucho. Le respondo, no respondo, respondo. Sí, a veces actuamos por automático. Ya nuestro cerebro está programado. Claro que sí. Pero bueno. Okay, oigan, quiero leer rapidísimo un mensaje muy bonito que nos escribieron en las redes sociales. ¿Qué dice ese más o menos así? A ver, ¿y quién dice? Dice Nashim Tlapale de Alarcón. Saludos en especial a Jorge Alarcón, que hoy cumplimos 4 años de casados. Han sido los mejores años de mi vida. ¡Ay, viva el amor! ¡Romántico! Porque ya porque hoy en día ya 4 años es mucho. Ya no hay. Ya no escucho sus mensajes, escucho todo lo contrario. Sí, tengo el gusto de conocer a su señora esposa y a su bebé, hermosa la bebé. Y sí, muchas felicidades. Alarcón, muy bien, muy bien. Y tengo otro mensaje del señor Pedro Fajardo Ruiz a sus órdenes. A sus órdenes, Pedrito. Que dice más o menos así. Saludos de atención a clientes para todas las UNE. Un saludo a nuestro compañero Fer Andraca y la solidaridad del equipo. Se encuentra un poquito dañado de salud, pero esperemos que todo salga bien y esté pronto con nosotros. Admirador de Maggie y fan de la hora de Vigiman. Sí, o si quieren nos salimos, señor. Vengan de acá, si quieren. Aquí le queda sentada. Saludos al señor Fajardo, excelente colaborador en esta gran empresa, ¿eh?
Fer, mejórate, recupérate. Muchos buenos comentarios del señor Fajardo. Ay, es una excelente persona, muy, siempre trae la pila y la felicidad a flor de piel, Pedrito. Así es. Sí. Y pues bueno, tenemos otros saludos, mi querida Vane. Sí, también tenemos por aquí a, te voy a decir. Bueno, es que sabes qué, es que se me desaparecen de repente los comentarios en el teléfono, pero bueno, tenemos conectada aquí a Blanca Basilio y Dania Ríos, que ya la saludamos hace ratito, Carlos Andrés Zúñiga, Froilán Serrano, Nashim, que ya leímos su mensaje, y varios conectados más. Oye, ay, que Idania salió, perdón, Idania salió como premiada como una de las mejores líderes. Ay, ¿eh? Idania, es más, ponle unas fanfarres a mi querida Idania, por favor, porque de verdad sí, que sí, hombre, es un excelente colaborador, sí, en esta gran empresa. Tanto tiempo, oye, se debe de siempre con gran disposición, esfuerzo, ¿no? Siempre con gran disposición, siempre. Excelente ser humano. Tuve la oportunidad de verla también ahí en esta fiesta que tuvimos este fin de viernes por parte de esta empresa. De verdad, bien merecido este premio, Idania. Desde esta cabina reconocemos tu gran trabajo en la empresa y sobre todo también como persona. Porque sí, yo siempre he dicho, como somos en una cosa, señores, somos en todo, ¿eh? Somos en todo. Nada que me digan que aquí soy diferente, no. Somos en todo. Así. Así que, Idania, bien merecido este premio. Muchísimas felicidades y que seas también la inspiración para muchos de tus compañeros que están ahí dentro de esta empresa. De verdad, porque si es, si te alienta que tú dices, ay, qué sí, padre que se lo haya ganado, a ver cuando sí, yo me gano padrísimo, algo, ¿no? Ajá, exacto, te motiva. Para mejorar. Así que muchas felicidades, mi querida Idania. Y también, ¿a quién más tenemos? Tenemos, ¿tiene? Mira, ya se nos conectó otra vez Jackie Cortés, que la invitamos al programa y no quiso. No, presa, que estoy muy ocupada. No, Jackie, aquí, que allá, te aprieta su chón. Tenemos otra vez aquí a mi estimado jefe, varios conectados. ¿Tú todavía tienes ahí más comentarios, Maggie? Pues aquí el último que acabo de ver, que Chivis Torres, servicio a Bosch y Valeo, los mejores servicios en Toluca. Chivis, tú muy bien. Gracias también por estarnos sintonizando. Rafael Jalisco dice saludos y sobre todo gracias por estar sintonizando este programa. Les recuerdo a todos los que ahorita se acaban de conectar y los que tienen ahorita ya algún momento de estarnos sintonizando, que hoy cumplimos 5 años del programa de La Hora de Vigiman. 5 años que no se dice fácil, se requiere de un gran esfuerzo, sobre todo de todo el equipo del área de comunicación. Y no lo voy a dejar de repetir en todo este programa. Así que, vamos a ver quién tenemos en la línea, porque tenemos llamada. Bueno. Sí, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quién habla? Don Hugo. ¿Don Hugo? John Hugo. Ah, John Hugo. Ah, parece Hugo. Hugo para los padres. Claro. Mi querido Hugo, ¿de dónde nos llamas? De Iztapaluca. De Iztapaluca. ¿Y a qué se debe el honor de tu llamada, Hugo? Pues igual un saludo para todo el grupo de PS y también para el concurso, el curso de las preguntas. Ay, pero ¿qué te crees? El concurso de las preguntas ya hubo un ganador y es un ganador por programa. Ah, está bien. Entonces un saludo para todo el grupo de PS. No, Hugo, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias por estarnos. ¿Perdón? El servicio donde estoy es Moldería Industria Recio. Vámonos. Pues saludos a todos. Saludos. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, a ver, ¿cómo te vas a pasar estas fiestas en casa? No, trabajando. Me toca trabajar ese día. ¿Te toca trabajar? Sí. Pues bueno, no te sientas mal, porque nosotros aquí también trabajamos. Ya llegas al recalentado con tu familia. Ya, exactamente, voy a llegar al recalentado el otro día. Pero el recalentado es lo más rico, ¿a poco no? Exacto. Ya el siguiente día la comida agarra otro sazón, que tú dices, ayer me sabía diferente. Exacto. ¿O no? Ahora. La fiesta X, el recalentado. Sí. Y bueno, pásenla bien y échale ganas al trabajo. Eso. Perfecto, mi querido Hugo. Aplausos para ti y gracias por estar al pie del cañón en esta gran empresa también. Te mandamos un fuerte abrazo y felices fiestas. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los TCP y en particular en estas fechas, porque es un gran trabajo el que ellos hacen. Y si esta empresa pertenece, pues es obviamente gracias a todos ustedes. Y no me queda más que decirles gracias también en todo este año a todos los colaboradores, a esta gran empresa y en particular a los TCP Rocks. Exactamente. ¿No?
Pero bueno, vamos a platicar, seguimos platicando un poquito del área, sí, mi querida Rox, y que de hecho nos querías compartir algo. Sí, justo con lo que acabas de comentar, estas fechas son súper importantes y críticas. Sabemos en el tema de la seguridad, nuestros héroes pues son los que están ahí, ¿no? Y justamente para premiarlos y para valorarlos, a las personas que estén ahí dando su esfuerzo en noviembre, en el mes de diciembre y mediados de enero, justamente IPS, al hacer corte de esa lista de asistencia que nos pasan todas las gerencias a nivel nacional, se hace nada más y nada menos que es la rifa de una casa. ¡Por favor! Se tuvo que hacer solita. Sí, me tengo que hacer producción. Allá se están durmiendo, ¿qué pasó? Yo, oye, Rojas, con sus efectos especiales. Están así. O sea, si los ven atrás, están así. ¿Qué pasó? Ahí los operadores. Cargamos, ¿eh? Retrocedemos el tiempo. A ver, pónganse abusados. Ya, ya. Como si no hubiera dicho nada. Tengo una gran noticia, que Rox os va a dar una gran noticia para todos los colaboradores y en particular para los TCP. Les voy a engañarlo. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué crees, Max? ¿Qué? ¿Otra vez? No, son tambores por ahí. Por favor, del otro lado. Ay, Dios mío. A ver. ¿Dónde está Huicho? ¿Qué creen? ¿Qué? Pero aparte, los tambores. Eran tambores. A ustedes ni los escuchamos. ¿Qué? Ok, ya enseñamos. 1, 2, 3. ¿Qué creen? ¿Qué? Que las personas que no falten en el mes de noviembre, diciembre y mediados de enero entran automáticamente a la rifa de tambores. No, y siguen las mamparas. ¡Sigue las mamparas! ¡Una casa! No, Rox, no te emociones tanto, vas a destruir el equipo. Pero bueno, qué bueno que aclaras esto. Para los que están esperando esta casa, que el año pasado, no, perdón, este año se hizo aquí la rifa, se llevó a cabo todo el proceso y vimos, y allá afuera hubo testigos, dieron fe y legalidad al concurso. Exactamente, tuvo mucho auge y mucha popularidad. Sí. Entonces, ya saben, los que no faltaron en el mes de noviembre, diciembre y mediados de enero. De enero, entran automáticamente a la rifa de la casa. Vámonos. Este año sí debemos de tener una antigüedad mínima de un año, porque te voy a explicar, Maggie. Este tipo de eventos se hace con la mejor intención, pero resulta que las personas que le damos la casa de repente dicen, ya tengo un mes, ya me voy. Y nosotros, no, o sea, la idea es que tú estés con nosotros mucho tiempo más. ¿Pasó? Y que sigas ganando. Sí, pasa. Entonces, nosotros queremos, y por fe, una persona que ya tiene más de un año te da a entender que está a gusto, que le gusta su trabajo y que obviamente pues se la fleta y es rifado, es responsable. Entonces, justamente para esas personas que se la rifan año con año y nos ayudan a todos en este tema de la seguridad, pues es bien merecido esta rifa tan tan grande que se hace de una casa, ¿no? Que este año fue amueblada, entonces sí. El siguiente no sabemos qué sorpresas nos depare nuestro director Luis González, esperamos que ya ahí hasta el perro nos den en la casa. No estaría mal un perrito, sí. Siempre. No, porque fracturan narices. Ay, no, pero un perrito siempre te da felicidad. Sí, sí, la verdad. Los que tenemos perritos, de verdad, bueno, sí. Yo en particular, son bonitos los perros. La alegría de la casa. Prefiero un perrito que un gatito. Sí, fíjate, los gatitos son muy bonitos, pero no, sí me dan un poco de miedo, porque lo siento así como sí. Que te ven. Y no, es que no, yo he visto dos. Se lanzan. De verdad, una vez una amiga, voy a contar rapidísimo una anécdota, chiquita, antes de que entremos a la llamada. Una amiga tiene un gatito y yo tomo curso ahí en su casa, entonces de repente pues el gato anda así de... Fiu, fiu. Ya sabes, y a mí pues no, los gatos, los respeto, no me gustan, pero tampoco. Y de repente estábamos tomando café y se sube el gato. Para empezar, ¿por qué se sube a la mesa? ¿No? Desde ahí entramos. Desde ahí la incomodidad. Desde ahí, ¿por qué se sube a la mesa el gato?
Entonces, una trató de agarrarlo, le dice, ¡ay, qué bonito! Y justo le brincó, le tiró el café súper caliente. Ay, no. No, no, dije no. Qué mala onda, qué feo que seas así. Me voy. Feo que seas así. Como eso he visto dos acciones en los gatos, por eso los gatos no me gustan. Sí. El perrito te ladra, pero ya tú le dices tranquilo, ya, ya se viene con el dueño, ¿no? Ya también es medio raro, como que lo veo así con sus ojitos, me agaché y moles, toma, por dejarme solo, cabezazo. Ahí te va, no queda. Cara de nadie, sí, no queda. Toma. Pero vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Creo que soy yo la que está en línea. Sí, eres tú quien habla. Ya no me reconoces la voz, Maggie. ¿Ya ves? Ya no me vuelvo a ir a Bajío. Ay, perdóname la vida, pero es que no sean así, también tantas llamadas que recibí. No, de plano, Mirna, Mirna Yolanda Rodríguez. Ay, Mirna. Yo sí te reconocí, Mirna. ¿Por qué no me dijiste nada? Te estoy complacida. Yo dije, ¿a quién habla si no está ninguna vieja? Estoy acá en Bajío, pasando el friecito rico. Oye, Mirna, ¿cuántos grados están allá? Pues yo creo que ahorita ya hemos de estar como en unos 13, 15 grados. ¿Pero cómo amanecieron allá? No, helando. Igual que aquí en la CDMX. Igual que, ¿de qué te ríes, Roxana? A ver, es no, 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 no. Yo creo que está atrasada la cámara. Ah, ok. Bueno, mi querida Mirna, y dinos, ¿a qué sea el honor de tu llamada? En principio, saludarlas. Ya tenía rato que no podía seguir la transmisión, ya sabes, mil de trabajo. Pero sobre todo, para todos los TSP que se encuentran en UNE Bajío, hacerles una cordial invitación a la posada que vamos a tener el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde. Wow. La posada es para los TSP y para sus familias. Pero solo los que están en descanso, ¿eh? No se vayan a querer venir todos los que están trabajando, entonces sí. Oye, pero a ver, Mirna, los que están trabajando, ¿puede ir su familia? Pues yo esperaría que sí pudieran venir. Vamos a tener aquí una calurosa recepción para todos ellos. ¡Ay, perfecto! ¡Qué bueno! ¡Qué bonita acción! A ver, entonces, nuevamente repítenos a qué hora, dónde, para los que nos están sintonizando de esa una en particular, pues vayan a esta posada. Ok, a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Perfecto, mira. Pues, ¿tienen que escribir antes? No, tienen que llegar. Nada más cuando lleguen, digan vivo a la posada. Ajá, exacto. Hay de traje y hay todo. Hay ponche, hay piñata, hay regalito, aguinaldo, todo eso. ¡Ay! ¿Quieren ir a una posada? Oye, pues, y que nos inviten, ¿no? Sí. Pues vengan, sí. Nada más no digan que fui yo la que las invitó. Porque ni nos está escuchando nadie. No, casi nadie. Quédate entre nosotros. No. Sí. Perfecto, me saben. Perfecto, pues ahí está el mensaje para esta UNE y pues no sé si quieras algún mensaje en particular para toda la empresa, pues aprovechando estas fechas. Pues aprovechando las fechas, claro que sí, orgullosamente IPS y ya voy a cumplir 14 años, o sea que ya tiene rato. Wow. Miguel, ya bien, ¿a cuándo cumple los 14 años en Grupo IPS? El 2 de enero. ¡Ay, ya! ¡Guau! Muchas gracias. ¡No inventes, Mirna! De verdad, es que, ¿qué se siente cumplir 14 años dentro de una empresa? Yo nunca lo logré. Déjame llegar al 2. Bueno, 13 años, ya lo llevamos. Sí, pues la verdad es que es el único trabajo en el que he durado tanto tiempo. Regularmente a los 5 años, novios, escuelas y... Así me pasa para los dos. Novias, escuelas y trabajos morían. Pero han muerto varios novios en el trayecto, que lo recuerdo. Pero sí, es padre. Qué bueno, Mirna. Pues muchas felicidades, porque también cumplir 14 años no es sencillo dentro de una empresa, ¿eh? No. Sí, felicidades, Mir, porque esta es tu relación tóxica más duradera. ¡Ah, 14 años. 14 años. Muchas felicidades. Papá,
vamos allá, chavos. Ay, sí, okay. De veras, manito. Okay. Un abrazo a todas y que pasen muy bonitas fiestas por si ya no logro volver a conectarme. Perfecto, mi pues redes recíproco, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Que se diviertan este viernes a todos los colaboradores que están en esa UNE y gracias por ser parte de, también de esta gran familia y muchísimas felicidades a ti por esos 14 años el 2 de enero, mi querida Mirna. Felicidades, Mir, un abrazo. Bye. Saludos. Bye, Mirna. Bye, bellas. Bye. 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 Me quedé 14 años. Con dos ya dices, oh, ya me voy de aquí. Bueno, adiós. No es dependiendo, ¿no? Es dependiendo de la empresa donde uno esté. Sí, claro. Y bueno, si has tenido movimiento, supongo que hay personas que se quedan en una área así. No, es que están en una área nada más. Así conozco a varios. Es complicado, wow, ¿eh? Sí. De verdad, para los que están aquí dentro de la empresa, si ustedes ya tienen tiempo y si también quieren crecer, hay que también motivarnos y hacer estos cambios, porque eso también hace que tú sigas permaneciendo en la empresa. Bueno, ya no estoy haciendo lo mismo, ahora me cambié y estoy haciendo otras funciones. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, pues bueno, tenemos saludos, mi querida Vanes. Sí, así es, tenemos aquí, dice Rafael Jalisco, arriba Región Norte, mira, ya se están manifestando. Tenemos a Alan Jair López, dice, muchos saludos desde el servicio de HL Poza Rica. Oscar Flores Gutiérrez, buenos días, saludos y me gustaría volver a reingresar a la empresa, pues vente. Véngase para acá. ¿Qué esperas? Vente. Dice, también tenemos por aquí a John Sánchez, se me cortó la llamada, pues vuélvenos a marcar. Márcanos, 46-46-49-49. Así es. Recuerden que hoy estamos cumpliendo 5 años, señores. 5 años de este programa. ¡Fanfarrias! Vamos a ir a festejar. Estos de las fanfarrias están. Sí. Y también, también aquí tenemos a Carlos Andrés Zúñiga. Dice, feliz Navidad a todos los que estamos en esta gran empresa IPS. Y los invito a mi house. Se van a hacer costillas horneadas. Mándanos la ubicación, mándanos, Carlos, Andrés, ¿Dónde estás? Mándanos dirección y ahí le llegamos, ¿eh? Ahí caemos. Sí. Así que manda ubi, jalo. Sí, también Oscar Flores, ¿con quién? Ah, ya ahí son contestaciones. Aquí, Alan y ahí, yo solo tengo 8 meses, una buena noticia seguida de una mala. ¡Ah! Es que sí, bueno, ya nos estás compartiendo de lo que acabas de la casa. Ah, okay, es eso. Okay, que dices, okay. Me ilusionan y después me rompen. No, pero corazón. No te preocupes. Por desempeño tenemos muchísimos más programas en los que tú, si no faltas, si le echas ganas, el deber ser es que lleguemos puntuales a nuestro servicio, cumplamos con nuestras consignas, traigamos nuestro uniforme y todo. Eso es algo que debemos de hacer. Pero si ustedes le dan un valor extra, el tema de actitud, que den compañerismo, que aprendan nuevas cosas, que estén súper al pendiente, haciendo su labor con excelencia, claro que hay muchos programas por desempeño, ganas regalos, bonos, cheques, etcétera. Entonces, estaremos viéndonos muy pronto si es que cumplimos los requisitos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no nomás es la casa. La casa es obviamente ya todos los que ya tienen tiempo en la empresa. Exactamente. Y que han sido responsables en su trabajo y sobre todo lo que es el mes de noviembre, diciembre y mitad de enero, que dice Rox. Exactamente. Rox, que es los días que la gente llega a faltar, probablemente por esa circunstancia, ¿no? De las fiestas, es así. Pero hay que ser responsables en nuestra chamba. Entonces, mira, por aquí, Irania nos dice, respondiendo a las costillas de la invitación, dice, pero mándanos la ubicación. Sí, nada más. Los espero, pero ¿en dónde? Pues, ¿en dónde? Y después dice, ¿de verdad van? ¿Crees que no le íbamos a decir que no a una costilla estilo Chiapas? Por favor. No, por favor. No seas así. Mándanos la ubicación. No nos conoces. No conoces al personal. No conoces. Yo que tú. Yo me invitaba, hijo. Bueno, vamos a rapidísimo un corte. Son las 12:32. Estamos en la hora de Vikiman. Yo sigo con Rox aquí en cabina. Y festejando 5 años de este programa. ¡Cinco!
Escucha Radio Seguridad, sin Wi-Fi, sin plan de datos, solo marcando Estados Unidos al teléfono 001-605-477-4586. Recuerda, sin internet, Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu economía. Y ya regresamos a este programa. Son las 12 de la tarde con 37 minutos, pero ponme un fondo, no seas así, ya apagado. Sí. No digo el fondo, pero estoy yo ya apagado. Pero ya apagado. Ya va a ser Navidad. Ya va a ser fondo. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Rox hasta se trajo la tarjeta del reino. ¿Pero dónde dejaste a Santa Claus, mi querida? Los regalos, ¿qué pasó? Para la siguiente, todavía no pueden salir porque están muy ocupados armando todos los así regalos. Así es, el costal. Ay, para la próxima. Ese es el que yo te llamo. Es el que yo te llamo. Me dejas tu número y ahí te yo hablamos. Yo te llamo, ¿eh? Y esa ya me la hacía de mi querida Rox. Qué feo que se... Yo esperaba. Es que Santa Claus pensé que ibas a hacer tú, Magui. ¿Qué pasó? Si ustedes son los de IPS. ¿No? Y cara, y Vania. La risa de Dios. No, yo tampoco sabía. Sí. Yo tampoco sabía. Pero bueno, ya casi estamos a punto de terminar el programa, mi querida Rox. No tengas, no sé si tengas algún otro comunicado o algo respecto a lo que es el área donde tú te encuentras. Sí, bueno, ahorita ya estamos a cierre de un programa que inició este 2019 que se llama Tapatón 2000, bueno, ahora es 2019. ¿Qué es esta actividad? Bueno, a nivel nacional, en cada unidad de negocio se encuentra un contenedor. Puede ser reciclado, etcétera, pero todos tienen un contenedor donde dejan justamente, ay, se me cayó, las tapitas, ajá, del agua, refresco, no puede ser de cloro, como de materiales tóxicos, pero sí, leche, agua, garrafón, refrescos, etcétera, todas esas tapitas cuentan. ¿Para qué dirán ellos? Se recolectan porque justamente las fundaciones que apoyan a los niños con cáncer las llevan, las reciclan y ese dinero que se recauda lo dan hacia los hospitales y directamente a los niños o papás que tienen cáncer y son obviamente para beneficiarlos en medicamentos, tratamientos, pasajes, exactamente, va desde los medicamentos, el proceso de tratamiento, pero también, por ejemplo, nos comentaban en caso de los niñitos que es su cumpleaños y pues no obviamente en ese momento no tienen ni siquiera para festejarlo, pues ya les hacen su festejo, vienen alimentos para los papás que esperan en el hospital largas jornadas, o sea, todo esto es para apoyo directamente para los niños con cáncer. Entonces, por favor, en casita, también es un hábito que nos hace cuidar al medio ambiente porque estamos reciclando, ¿no? Y este plástico que lo tiramos y se tarda añísimos en degradarse, justamente no sirve, los podemos poner en la casa, en un contenedorcito y estarlos ahí recolectando. Y después llevarlos a las oficinas donde cada semestre, el 20 de diciembre de este mes, bueno, 20 de diciembre, vamos a hacer el cierre a nivel nacional y se va a llevar a nivel nacional a todas las fundaciones. Oye, ¿y saben aproximadamente ahorita cuánto tienen? No, ni idea porque las contamos por tapitas. Es una chambota así estar contando tapita por tapita. Pero sí, la idea es cada semestre estar haciendo esta difusión y que la mayor gente se pueda enterar. Y que no solamente nosotros como colaboradores en la UNED, sino también las familias empiecen a recolectar, ¿no? Y esta es justo una cultura y una acción que pasa de generación en generación. Ya lo empezamos nosotros, lo empezó nuestra mamá, su papá, y acá hasta los conocidos de otros lados ya te llevan tapitas. Y eso está súper padre porque creamos conciencia, ¿no? Ayudamos al medio ambiente, pero principalmente a los niños con cáncer. Entonces, si es una muy buena acción, por favor, todas las tapitas, guárdenlas y llévenlas a la unidad de negocios más cercana. Oye, Rox, ¿y ahí en el corporativo este contenedor dónde está? En corporativo se encuentra en planta baja, justamente en medio en la recepción. Ahorita ya cambiamos porque ya estaba a tope, entonces la cambiamos por una caja mucho más grande. Sí, ya tenemos hasta el viernes todavía. Hoy pueden llevarlo, mañana hacemos el cierre a partir de las 4 de la tarde, entonces todavía tenemos un poquito de tiempo para que puedan llevarlo, ¿no? Y puedan ahí hacer ese gran labor. Y también invitarlos porque se va a hacer la entrega justamente a la fundación para que nos puedan acompañar y puedan vivir esta experiencia
increíble de ver la carita de las mamás, los niñitos que están ahí y reciben este tipo de apoyos. Entonces es algo muy bonito y muy gratificante. Bueno, pues para todos los que se encuentran en el corporativo, si ahorita tienen ahí sus tapitas, sí, llévenlas en este momento. Sus cocas. ¿Sus cocas? Ah, los que toman, los que toman refresco. Los que toman refresco, ya saben, guarden esas tapitas, las pueden llevar al contenedor que están en planta baja, para todos los que nos están sintonizando en este momento. Y ya saben que ustedes haciendo esta aportación están apoyando a estas fundaciones, porque son varias fundaciones las que están apoyando. Ahorita Rox nos va a indicar. Y esto obviamente ustedes van a apoyar de mucho, de verdad. Entonces, ¿a cuántas fundaciones apoyan, querida? El semestre pasado apoyamos a 11 fundaciones, en las cuales la matriz se llama Banco de Tapitas y tiene varias sucursales en las cuales están regados a nivel nacional, y a nosotros pues nos facilita mucho ir a dejarlas, ¿no?, por cada unidad de negocios. Pero sí, apoyamos 11 fundaciones y todos ellos pues en diferentes beneficios, desde medicinas, apoyos de transporte, comidas, vestidos, todo eso es lo que les apoya a estos niños, ¿no? Esperemos que todos se recuperen muy pronto. Wow. Ese proceso. Sí. Qué bien que Grupo IPS también apoye estas causas, a estas fundaciones, y en particular, pues obviamente, eso se hace posible a todos sus colaboradores. Exactamente, esto es justamente no solo de una acción, de un área, sino es un trabajo de todos, y está padre como sentir el apoyo de todos que lleven sus tapitas y sepan que no solamente las están dejando como por ponerlas, sino porque saben que eso va a ser algo mucho más representativo para otra personita que esté esperando, ¿no? Entonces es algo muy padre, y por favor apóyenos ahí en dejar sus tapitas y decirle a todos sus familiares y conocidos. Oye, sí, también en casa lo que pueden hacer es también, como lo compartías, claro, ¿no?, tener una bolsita y todos, ajá, de repente pues si compramos agua ahí o la guardas, o yo de repente también es como tus compañeros y dices, ay, regálame tu tapita, ¿no?, ajá, ya exacto, las vas guardando, entonces sí, y sí, con sí, ese trabajo vamos a apoyar también a muchísimas personas y a muchísimas familias que están en estas situaciones tan vulnerables. Sí, por supuesto. Nada más corcholatas de cerveza, ¿no? Porque nos han preguntado mucho. Sí, tenía costalotes, cervezas, ¿no? No, de hecho, hasta en el corporativo había un ejemplo de qué tapas podían, claro, y qué tapas no. Entonces también, y eso fue iniciativa, no recuerdo de quién, pero estaría bueno que en cada uno igual se replique para, sí, que identifiquen qué tapitas sí son las que participan y cuáles no. Porque justo decía Rox hace ratito, las de cloro y todo eso, por los componentes, no están permitidas, pero hay otras que sí, por ejemplo las de, ¿cómo se llaman? Las de los suavizantes y todo eso. Sí, las del maestro olímpico, sí, esas sí. Exacto, sí. Fíjate. Bueno, pues ya saben, y estaría bien que todas las UNE, que nos están sintonizando, hagan esas anotaciones para que sepan, claro, que sí y que no. Sí, por supuesto. Y también, de hecho, ahí sacaron el flyer donde está Vigimana agarrando el cartelito, y también ahí para hacer la difusión más fuerte a nivel nacional. Sí, perfecto. Sí. Bueno, mi querida Rox, pues ya estás. Y vamos a ver a quién tenemos del otro lado de la línea. Bueno. Buenas tardes, hablo Paulino. Carajo, mi querido Paulino. Tú ya te habías tardado en llamarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Paulino? No entraba la llamada. No entraba la llamada, no es que sí hemos tenido llamadas ahorita. ¿Cómo estás, Paulino? Bien, estoy en servicio. ¿Estás en servicio? Así es. Oye, ¿y cómo vas a festejar esta Navidad? No tengo tanta tarde de servicio. Ay, te toca trabajar. Así es. Pero en la familia, ¿cómo festejan en la familia, mi querido Paulino? Pues ahorita no sé dónde vayan a ir, si con alguien de mi familia o ahí en la casa, no sé todavía. Vámonos, mi querido Paulino. Bueno, de antemano, yo sí te voy a hacer una felicitación especial, porque ha sido uno de los TCP más destacado aquí en este programa de la Hora de Vigiman. No me voy a esperar hasta el 31, te lo voy a decir hoy. Y de verdad que ha sido también inspiración seguramente para muchos de tus compañeros. Un ejemplo a seguir también, hablando laboralmente, porque has recibido también varios reconocimientos. Tuviste la oportunidad de ir al encuentro gerencial en Oaxaca, que fue en el mes de agosto. Y de verdad, siempre estás al pendiente de este programa, llamándonos, echándonos porra, ganando premios, y que eso me da muchísimo gusto, que gente como tú esté aquí dentro de esta gran empresa. Así que, pues muchísimas felicidades en estas fiestas que se avecinan, y sobre todo por ser un gran elemento para esta gran empresa. No, pues muchas gracias a ustedes, y gracias de verdad. Un saludo también a tu esposa, Paulino. No sé si te acuerdas de mí, pero igual estábamos ahí en el encuentro, y tu esposa, wow, una persona increíble, con una excelente actitud.
Sí, gracias. Se refleja por qué eres tan tan bueno en lo que haces, ¿no? Tienes un buen soporte ahí en casa. Muchísimas felicidades, Paulina. Claro, sí, gracias. Ay, Paulino, muchísimas gracias. De verdad, gracias por tus llamadas, por tus comentarios, por estar también siempre sintonizando a la hora de Vigiman y por también acercarnos un poquito a tu familia, porque hiciste parte de este programa, conocer a tu familia, a tu sobrina, a tus nietos. Y compartiste también historias que has pasado, tanto buenas como de todo, y como todos los pasamos, ¿eh? Sí, tú claro. Porque nos los has compartido aquí en el programa, pero todos tenemos problemas. Pues hay de todo en esta vida, pero pues ahí vamos. Exactamente, Paulino. Pero gracias por compartir, gracias por estar. Y pues bueno, no sé si quieras dejar algún mensaje para todos tus compañeros. Un saludo especialmente para ustedes, para las invitadas, y que pasen una feliz Navidad. Muchísimas gracias, Paulino. Igualmente. Gracias. Bueno, es más, ¿quieres escuchar hasta una canción en particular? Te la vamos a poner. Algo que te ponga alegre para esta fecha. Una de Marco Antonio Solís. ¡Ah, qué! ¡Órale! ¿Cuál quieres de Marco Antonio Solís? A ver, una rasposa. ¿Cuál quieres? Una que. Pues de. Que sea de. Para ti que. De la fiesta, así que. Alegre. Hay seis de alegres, ¿eh? De Marco Antonio. Sí, sí, hay una que ponen como en todas las bodas. Mi rey se la debe de saber. Una que ponen como en todas las bodas de Marco Antonio Solís. ¿Sí sabes cuál te digo? Pues ahí se las dejo a tu criterio. Ya está, ahí se embola. Ya está, más con eso vamos a cerrar el programa porque ya casi nos vamos. Y con eso vamos a cerrar el programa, mi querido Paulino. No, pues muchas gracias y en verdad, pues, feliz Navidad y perfecto. Ya estás, mi querido Paulino. Pues disfruta estas fechas, no importa que estés trabajando, seguramente llegarás al recalentado. Y al recalentado es lo más rico. Sí, es lo mejor, Paulino, no te preocupes. Y de haber sabido que ya iban a cambiar el regalo, ya me hubieran regalado en el mapa, pero pues... Pero márcanos el otro jueves para que participes. La próxima semana. No, pues ya tengo uno porque me lo acaban de regalar, pero de verdad... ¡Otro, Paulino! Pero tú eres siempre bien constante, Paulino. Sí, ah, mira, ver, yo te puedo la canción. Esta de las bodas. Bien, Paulino, con eso vamos a cerrar, con esa canción. Más, déjala la de fondo. Un abrazo, Paulino. Gracias, Paulino. ¡Felices fiestas! Igualmente, pero... ¡Adiós! ¡Súbele, mi querido! ¡Súbele! No sé, aquí tenemos la fiesta. Que traigan esas aguas. Traigan las aguas locas. Traigan las aguas locas. Todavía no. Todo es temprano. Después de las 6. Ay, ¿qué tal? No es cierto, no es cierto. Después de las 3. Ay, no. Tampoco. Estamos trabajando. ¿Por qué nos quitaste la rola? Déjala. Súbale. ¿Qué tal? No, bueno, Roxy, quiero más seguir aquí. Sí, como que le echaron algo a esta pista, ¿eh? Algo como que está viendo un tricolor, ya veo otra dimensión. Algo extraño está pasando. Bueno, no sé si tenemos saludos, mi querida Vane, de todos los que nos están sintonizando en este momento. Sí, tenemos, ahora verás. Nos escribió John Sánchez, que quiere una canción de ska. ¡Órale, rasposona! También. Aquí está J. Lizette Rodríguez haciéndonos unas preguntas respecto al reingreso. Plateado Tepec dice, hola, buenas tardes a todos desde casita, míralo. ¡Dichoso! Tú con este frío nadie se quería levantar, te lo aseguro, ¿eh? Así es. Exacto. Y mucha gente que estuvo en la transmisión, de muchísimas gracias por vernos en Facebook, escucharnos a través de la página, a través del teléfono, que ves que si marcas ahí lo tienes. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque aquí se trabaja siempre. Exactamente, los 365 días, ya lo mencionamos aquí en este programa de la Hora de Vigiman, bueno, en esta estación. Y pues bueno, ¿cuánto falta para que nos vayamos? Ya falta poquito, las 12 de la tarde con 50 minutos. Y bueno, Rox, no sé si tengas algún mensaje para finalizar, algo que obviamente quieras compartir, obviamente aquí en este programa, para que todos estén enterados. Sí, bueno, primero agradecerles a todos porque realmente la empresa no mejora si no tenemos los comentarios. Justamente con nuestro nuevo código de ética, que fue una gran labor que se hizo ahí por parte del área de calidad en la que estamos, lo que necesitamos es que las personas se haga cumplir
que si bien tenemos muchas cosas muy buenas, muy padres, etcétera, no somos una empresa perfecta, entonces necesitamos que sea cumplir la justicia. Y en este caso, bueno, tenemos una línea en la cual es por parte de SEASI, que se llama Vigilínea, que supongo la pondrán por ahí el número telefónico, en donde se dan las sugerencias, quejas, etcétera, para nosotros como empresa vernos y saber en qué podemos mejorar, ¿no? Y para el 2020, pues tener mucho mejor nuestros procesos en tema cumplimiento de todos nuestros TSP, que son los que son nuestro pilar. Pero también agradecer a todo el equipo administrativo que está en todas las unidades de negocio, porque si bien nuestro pilar son nuestros TSP, realmente el apoyo que hacen todos los colaboradores administrativos es enorme. Y para el 2020, justamente viendo estas nuevas certificaciones, buscamos homologar este equipo, no es ni operativo ni administrativo, somos todos uno, y buscar también el reconocimiento y valoración de este equipo, que pues es un apoyo. Y sí, muchos dirán, ok, sí, necesitamos mejorar, por supuesto, y estamos trabajando en ello, pero realmente es una gran labor que se fletan para que las cosas salgan, ¿no? Y que nunca falte la nómina y que se resuelvan las dudas. Creo que es una gran labor que realiza todo el equipo administrativo, así que por favor, un aplauso allá, chavos, chavos. Aplausos. Sí. Pues sí, realmente, sobre todo estos reconocimientos, sí, seguramente los vamos a hacer también la próxima semana, sí, que vamos a cerrar el año. Entonces, Rox, como siempre, un gusto verte. Sí, igualmente. Te veo de repente en el corporativo, en los eventos, pero que hayas visitado el día de hoy en el programa, compartiendo realmente lo que hace responsabilidad social. Entonces, esta área, y que, bueno, ya tienes 3 años en la empresa. Sí, yo pensé que tenía como 10. No, empecé desde los 12, pero... Ay, resulta que todos tienen 21. Sí. Ay, resulta que 22, 23. Todos somos muy jóvenes. Somos dos muy jóvenes. No, pues muchísimas gracias, mi querida Rox. Gracias a ti, Magui. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos toda esa información de tu área y sobre todo también pues por ser parte de esta gran empresa, y sé que el trabajo que haces es arduo y siempre bien representado a esta área. Ay, no, al contrario, y vamos por más. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos años? 5 años, señores. No estuvo el Mammers aquí en este programa, pero estará la próxima semana. Porque 5 años se dice fácil, pero la neta es que los que estamos de este lado solamente sabemos lo que pasa. Como ustedes ahí en el corporativo, cada área tiene lo suyo, ¿no? Ya saben, así también este programa. Pero lo importante es un medio para que ustedes estén comunicados. Así que, pues también si quieren algunos, mandarnos ahí algunos datos, algunos cambios o qué quieren que haya en el programa, entonces, pues bienvenidos, de verdad, bienvenidos. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron sintonizando este programa el día de hoy. Mi querida Vane, no sé si quieres darle algunas palabras al jefe. Ay, yo. Ay, sí. ¿Dónde son las costillas? Ay, sí. No, ya nos dijeron. O sea, lo logramos, porque sí. No, pues muchísimas gracias también por el apoyo al área de imagen, que usualmente nada más veníamos unos cuantos al programa. De unos meses para acá ya estamos viniendo todos, entonces no solamente somos los que estamos acá en el micrófono, los que están afuera, sino también los que están monitoreando desde el corporativo, que como bien lo dijimos en la exposición de Max, pues son un chorro de cosas las que pasan en redes sociales, entonces estar al pendiente de todo lo que pasa ahí en la transmisión en vivo, los comentarios. Entonces, pues muchas felicidades a todos, a los que nos escuchan, los que son constantes, los que ganan, los que no ganan, porque al final de cuentas aquí siguen. Entonces, por eso es que se cumplen 5 años y vamos por más. Exactamente. Aplausos y fanfarrias a toda la comunicación. Gracias. Gracias también por el compromiso que tienen en este programa. Sí. Y pues bueno, ya nos tenemos que ir, pero Rox, un gustazo. No, hay con orejas de reno, oye, sí, con orejas de reno, nariz fracturada. Nariz fracturada, pero aquí estamos. Estuvieras invitada en enero, ¿por qué? Sí. Pues en enero que yo venga otra vez. Nadie me quiere exhibir. Pues no. No, muchas gracias, mi querida Rox. No, al contrario, gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto en este programa, a los que nos dejaron sus comentarios en la transmisión que tenemos en Facebook. Y recuerden que también ya pueden escuchar nuestros podcasts a través de Spotify. Nos pueden buscar como La Hora de Vigiman, así nos van a encontrar. O también como Radio Seguridad, ahí nos pueden encontrar a través de esta plataforma. Así que muchas gracias, pero sobre todo gracias al otro del cristal, también a Jonathan y a Rey, que están en operación, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz Navidad. De verdad, estas fechas, yo sé que a veces suena muy trillado, que hay que el abrazo,
pero es bien importante que estas fechas, pues, no nada más sean en estos días, ¿no? Sino hacerlas como parte de nuestra vida. Porque no sé si, oye, yo ya voy a empezar como las mamás, ya saben, ¿no? Porque no sé si ustedes saben. No, es que nunca has visto la película de Nunca te vayas sin decir te quiero. No. Ay, no, sí. Dilo, dilo. ¿Verdad que cuando te haces tan consciente de que estamos de paso en esta vida y que no importa si estás sano, si estás enfermo, de verdad, la vida te puede sorprender de muchas formas y te va sin decir, pero ahora sí que ni adiós. Entonces, hagámonos conscientes de eso. Siempre es importante, y sobre todo con nuestra familia, recordarles lo importante que son para nosotros, de decirles cuánto los queremos, estar siempre pendiente de nuestra familia. Y si no han visto esta película, Nunca te vayas sin decir te quiero. Vean, de verdad, recomendable para este 25 de diciembre, así es que nos aventamos nuestro maratón de películas. Véanla, e incluso ya pues verán algunos comentarios en nuestro próximo programa. Claro que sí. Pero muy recomendable para estas fechas, sobre todo para estas fechas, y hacernos conscientes realmente de la familia que tenemos. Porque a veces podemos estar muy enojados con alguien que hay por cosas mínimas, ¿eh? A veces es como por algo X y te puedes dejar de hablar años. O dices, y ya después, o se fue, ya perdiste pista, o no sé, o algo pasó y ya no está en este plano. Y dices, chini, por eso me enojé. Exacto. Y te haces consciente de todas estas cosas. Así que vean esa película. Y pues ya nos vamos. Eso fue todo el programa del día de hoy. La Hora de Vigiman. 5 años, señores. ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñano y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunfadores.